Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Aprendiendo con Cristal. Hoy vamos a hacer una punta. Es parecida a alguna que ya subí, pero tiene un toque diferente. Es esta, miren. Es de una sola vuelta y el toque diferente es de esta forma. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo se realiza y si tienen alguna duda o sugerencia, me la pueden dejar. También pueden seguirme en mis redes, en Instagram y Facebook, como Aprendiendo con Cristal. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar de esta manera. Después de haber hecho nuestra base de medio punto, que tan solo es entrar, salir y cruzar. Después de hacer esto, que es muy fácil de realizar, ya en mis otros videos pueden buscarlo, vamos a iniciar de esta manera. Vamos a hacer tres cadenas. Y en esta última cadenita vamos a sujetar y vamos a hacer tres cadenas más. Tomamos hilo y en la última cadenita que sujetamos vamos a hacer tres puntos altos, aparte del que hicimos de tres cadenas. Es decir, que vamos a tener cuatro puntos altos. Así. Hacemos tres cadenas y hacemos en este puntito que tenemos aquí, en, el, en la siguiente cadenita, vamos a hacer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro tendremos esto miren esta la vamos a sujetar aquí a la tela como es un poco cerca de la esquina lo vamos a hacer algo junto así vamos a hacer tres cadenas de separación y vamos a pegarlas de igual manera y adelante en esta parte voy a dejar dos medios puntos y vamos a voltear Tomamos hilo directamente y vamos a empezar a trabajar dentro de este espacio. Haremos lo mismo que aquí. Cuatro puntos altos. Dos. Tres. Y cuatro. Tres cadenas. Y cuatro puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Así. Esta que hicimos primero la vamos a dejar así. Vamos a voltear y vamos a empezar a trabajar en esta parte. Vamos a hacer tres cadenas y vamos a ir aumentando. Primero vamos a hacer estos cuatro puntos que están abajo. Vamos a hacer cuatro puntos altos arriba. Ahí van tres y cuatro. Y para hacer un aumento vamos a hacer dentro de aquí tres puntos altos. Sobre este lado vamos a hacer tres puntos de aumento. Sobre el otro lado vamos a dejar los mismos cuatro puntos. Aquí solo tres para que coincidan cuando peguemos los cuadritos. Tres puntos de aumento. Tres cadenas. Y pegamos los cuatro puntos altos. Dos. Tres. Y cuatro. Tomamos hilo. Y vamos a pegar en este espacio que tenemos aquí como si hiciéramos o más bien hacemos un punto alto que va a ir sujetado a la servilleta. Así, con medio punto. Tres cadenas. Y lo sujetamos también a la servilleta con medio punto. Así. Volteamos. Tomamos hilo y directamente vamos a estar pegando cuatro puntos. No vamos a hacer cadena, sino que directamente pegamos los puntos altos. 3 y 4. 1, 2, 3. Y hacemos un aumento aquí de tres puntos. 1, o tres puntos altos dos y tres tres cadenas tres, tres puntos altos y hacemos un punto alto en cada punto alto de abajo recuerden que siempre en la primera vuelta que hacemos o el primer motivo no se hace igual que el segundo, esto es porque inicia. Un punto alto en cada punto alto. Así. Así miren volteamos y nuevamente hacemos uno dos tres cadenas y vamos a hacer los mismos puntos altos que están abajo uno en cada punto así entonces de aquí hacemos nuevamente el aumento de tres puntos 1 2 y 3 tres. tres cadenas y aquí sí sobre este lado hacemos cuatro puntos altos. 1 2 3 y 4 Así y la vamos a sujetar con un punto alto en este espacio. Y pegamos. 1, 2, 3. Y pegamos. Y aquí le estoy dando más distancia. Aquí le dejé 1, 2, 3. Tres medios puntos, uno, dos, tres medios puntos. Para que pueda ir creciendo de la mejor manera y no se haga muy pequeñita. Volteamos. Y hacemos cuatro puntos altos. Dos, tres y cuatro. Aquí hacemos nuevamente tres cadenas, pero aquí ya no vamos a hacer el aumento en esta parte. Entonces aquí directamente vamos a pegar tres puntos altos. Uno, dos, tres. Y el cuarto lo vamos a pegar en el primer punto alto que está. Así, miren. Así. Y aquí ya no vamos a continuar hacia adelante, vamos a voltear y vamos a hacer 5 cadenas: 3, 4 y 5. Tomamos hilo y hacemos esto mismo: 4 puntos altos: 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3. Y nuevamente 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Y la sujetamos igual con un punto alto. Así. Y lo pegamos en la tela. Tendremos esto. Nuevamente tres cadenas. Y pegamos con medio punto. Así, miren, tendremos esto. Vamos a voltear. Tomamos hilo y pegamos los cuatro puntos altos. Nuevamente. Dos. Tres, y cuatro, cuatro puntos altos, tres cadenas, y nuevamente hacemos los tres puntos altos, y el cuarto lo pegamos en el primero, así miren. Y aquí sí vamos a trabajar en esta parte. Vamos a hacer dos cadenas y dentro de este espacio vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro puntos altos vamos a tener en esta parte. De ahí lo que vamos a hacer. Nuevamente hacemos tres cadenas y vamos a hacer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y el cuarto lo vamos a trabajar solamente en el uno, en dos y nos van a quedar los últimos dos sujetados con el gancho, así. Para que para que la podamos pegar, tomamos hilo directamente y vamos a dejar un punto alto, dos puntos altos y en el tercer punto alto vamos a pegar. Y hacemos cruzamos el primero, dos y los últimos tres. Ya estamos ahí pegada de la punta sobre este lado. Hacemos tres cadenas Tomamos hilo, dejamos uno, dos y tres para pegar y poder dar la vuelta. Así miren, es como si fuéramos hacia adelante, pero no, vamos a voltear ahí y hacemos dos cadenas y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Cuatro puntos altos, uno. 2 3 y 4 tres cadenas y nuevamente cuatro puntos altos 2 3 y 4 cuatro puntos altos tenemos. Hacemos dos cadenas y pegamos en el primer puntito de los cuatro que estaban abajo y formamos un cuadrito. Hacemos un segundo cuadrito y lo pegamos en el primero de los cuatro de aquí. Y ya que llegamos a esta parte, aquí vamos a empezar a hacer... Los puntos altos, estos cuatro puntos que están abajo, vamos a empezar que son en esta parte. Ahí van dos, tres y cuatro. Tres de aumento, uno. Dos. Y tres. Tres de aumento. Tres cadenas. Y seguimos haciendo los cuatro que van sobre el otro lado. Ahí va uno. Dos. Tres. Cuatro, así. Tomamos hilo y pegamos en este espacio un punto alto y lo sujetamos a la tela, así. Lo tienen, casi ya vamos a terminar este motivo. De hecho, casi, ahorita que volteamos va a ser la penúltima vuelta. Hacemos tres cadenas y pegamos. Y vamos a voltear. Tenemos esto, miren, en un principio. Tomamos hilo y vamos a pegar los cuatro puntos altos. Dos. Tres. Y. 4, 1, 2, 3 y 3 puntos altos de aumento. 2, 3 y el cuarto lo pegamos en el punto alto y empezamos a hacer los puntos altos que van aquí. Así. Así, miren. Hacemos dos cadenas y pegamos un punto alto. Dos cadenas. Y pegamos otro punto alto para formar cuadritos. Dos cadenas. Y en este espacio de aquí... Ya no vamos a hacer lo que estamos haciendo aquí. Aquí vamos a pegar directamente 8 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Siete y ocho. Así. Bueno, vamos a hacer nueve para que nos quede parejo. Nueve puntos altos, así. Hacemos dos cadenas y la pegamos, recuerden, siempre es al principio y al final de los cuatro puntos altos. Dos cadenas y pegamos. Pero siempre este para pegar no lo cerramos completamente. Quedan los últimos dos hilos en el gancho. Tomamos hilo y dejamos uno, dos y al tercero vamos a pegar. Cruzamos uno, cruzamos dos y cruzamos los últimos tres. Hacemos tres cadenas. Tomamos hilo y lo vamos a pegar en el primer punto que hicimos. Así. Este punto que hacemos es para que podamos girar hacia el otro lado. Así miren. Y aquí, a partir de aquí, vamos a hacer un palito con su bolita, que son cuatro cadenas, y la pegamos con un medio punto. Hacemos una cadena y pegamos un punto alto. Cuatro cadenas entramos, salimos y cruzamos una cadena, pegamos un punto alto en el primero de los ocho, cuatro cadenas, entramos, salimos y cruzamos un punto alto, y ahorita vamos a estar dejando un punto alto y en el siguiente punto alto pegamos. Hasta haber completado los nueve. Cuatro cadenas. Y pegamos. Una. Dejamos un punto y cruzamos en el siguiente. Uno, dos, tres, cuatro. Y cruzamos una cadena, dejamos un punto y en el que sigue uno, dos, tres, cuatro, y pegamos una cadena y pegamos en el último un punto alto, cuatro cadenas y Pegamos una cadena y pegamos en el siguiente cuadrito 1, 2, 3, 4 y pegamos una cadena y un punto alto 1, 2, 3, 4. Y pegamos así. Y aquí ya para pegar vamos a hacer dos cadenas y pegamos en el punto alto. Y aquí en esta parte vamos a hacer todos los puntos altos que están aquí, uno en cada puntito. Así vamos a estar haciéndole hasta haber llegado hasta esta parte. Voy a avanzarle. Así. Y hacemos los tres de aumento. Uno, dos y tres. Tres cadenas y los cuatro puntos altos que van sobre el otro lado. Dos, tres. 4 tomamos hilo pegamos un punto alto y sujetamos tres cadenas pegamos y listo para empezar el siguiente motivo y el primero nos va a quedar así. Miren, pudieron notar es muy fácil. De hecho, aquí esta parte. Ya es esto que está aquí. Entonces empezamos a hacer esto y ya van a saber cómo se hace esta parte. Pero aún así se los voy a mostrar. Damos vuelta y hacemos cuatro puntos. Cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tres cadenas. Y nuevamente aquí hacemos tres puntos altos. Dos. Y tres. Y el cuarto lo vamos a pegar en el primer puntito que está aquí. Volteamos. Recuerden, aquí ya no se trabaja porque ahí se van a ir pegando. Hacemos cinco cadenas y hacemos cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Tres cadenas y cuatro puntos altos. Uno, 2, 3 y 4, así, tomamos hilo y pegamos y sujetamos a la tela, 1, 2, 3, pegamos y damos vuelta. Y nuevamente aquí hacemos cuatro puntos altos: uno, dos, tres, y cuatro, uno, dos, tres, tres de tres puntos altos. Y uno lo pegamos en el primer punto. Así. Y aquí vamos a empezar a trabajar hacia adelante. Dos cadenas y hacemos estos mismos cuatro en la parte de arriba. Uno, dos, tres y cuatro. Tres cadenas y cuatro puntos altos, dos, tres y cuatro. Pero recuerden que el último no lo cerramos porque es el que va a ir sujetado acá, dejamos uno, dos y pegamos en el número 3. Cruzamos uno, cruzamos dos y los últimos tres. Así. Uno, dos, tres cadenas. Tomamos hilo. Uno, dos, tres. Y pegamos un punto alto. Este nos sirve para poder girar y avanzar hacia adelante. Dos cadenas. Y nuevamente hacemos.

Así. Hacemos dos cadenas y formamos un cuadrito. Dos cadenas y formamos otro cuadrito. Porque de este lado tenemos dos y aquí también son dos. Pero aquí, a partir de aquí, empezamos a hacer los puntos altos y sus aumentos. Van a ser aquí cuatro puntos altos, uno en cada palito o en cada punto. Y tres de aumento. Dos. Y tres. Tres cadenas. Y tres cuatro puntos altos dos tres y cuatro tomamos hilo y pegamos así tres cadenas y pegamos, tendremos esto, miren, casi ya va a ser el final de nuestra punta o de nuestro segundo motivo. Volteamos y pegamos cuatro puntos altos. Dos, tres y cuatro. Tres cadenas y los tres puntos altos que van a ir de aumento. Uno. Dos. Y tres. Y hacemos un punto alto en cada punto alto. Hasta llegar hasta este punto. Hacemos dos cadenas y pegamos un punto alto. Dos cadenas. Y un punto alto. Dos cadenas. Y aquí en esta parte que es la penúltima vuelta se hacen nueve puntos altos. Que sería uno. Dos. Tres.

y pegamos dos cadenas. Y pegamos, pero recuerden que aquí solo se hace uno y dos y quedan dos puntos. Tomamos hilo y vamos a pegar uno, dos y al tercero. Un punto alto se cruza uno, dos y los últimos tres. Así. Tres cadenas y un punto alto para empezar a trabajar sobre el otro lado. Volteamos y empezamos a hacer 1, 2, 3, 4 y cruzamos una cadena y un punto alto. cuatro cadenas, cruzamos una cadena y un punto alto, 1, 2, 3, 4 y pegamos una cadena, 1 y dejamos un punto alto, 1, 2, 3, 4 una cadena y un punto alto. Esto lo voy a estar haciendo hasta este punto de aquí. Voy a avanzar y aquí solo hacemos dos cadenas y pegamos un punto alto. ¿Qué es esto de aquí? Toda esta parte de aquí. Entonces, vamos a hacer un puntito alto en cada puntito alto. Hasta llegar hasta esta parte de aquí, hasta este punto, y hacemos tres de aumento. Hacemos tres cadenas y cuatro puntos altos: uno, dos, tres y cuatro. Y pegamos con un punto alto. Lo sujetamos. Tres cadenas. Y lo sujetamos así. Y tenemos nuestros primeros dos motivos hechos. Esto vamos a estar haciendo en toda la vuelta. Y ahorita les voy a mostrar cómo la vamos a pegar sobre este lado. Bueno. Yo a mi servilleta ya he dado toda la vuelta, ya estoy cerrándola, a punto de cerrarla. Y vamos a hacer esto, miren, quiero que cuando ya terminen un último eh, motivo o un penúltimo, que es este, vamos a tratar de dejar un espacio porque vamos a hacer esta parte de aquí, para que este y este lo podamos pegar con un motivo como esto. Entonces aquí... Ya he pegado y vamos a hacer tres cadenas y vamos a pegar aquí adelante con medio punto, así. Y desde aquí, desde iniciar el otro motivo, vamos a pegarla, pero primero vamos a hacer los cuatro puntos que son un punto alto, dos. 3 y 4, así después de esto, vamos a hacer una sola cadenita y la vamos a pegar directamente aquí. Quiero que lo vean bien porque tienen que hacerlo con mucha paciencia. En el primer, en los primeros dos puntos que hicimos en un principio, vamos a pegar en el primero con un punto deslizado. Y otro en el segundo con un punto deslizado. Así. Una cadena y hacemos los cuatro puntos altos que van aquí. Uno, dos, tres y el cuarto que va pegado en el primer punto alto. Así miren, y ahí ya está pegado, pero vamos a trabajar en esta parte. Como ya están sobre este lado los motivos de palitos y de este también, de aquí directamente vamos a voltear y vamos a hacer cinco cadenas, dos, tres, cuatro y cinco, así. Y vamos a pegar en el primer puntito alto que tenemos, con punto deslizado, así. Que va a ser esta parte de aquí, esta más bien, esta parte de aquí. De aquí, para empezar a trabajar en la parte de arriba, vamos a hacer tres cadenas. Tomamos hilo y vamos a pegar en la primera vuelta donde está el primer punto alto, donde pega un punto alto arriba y uno abajo, este y este. Pegamos con un punto alto, así, y vamos a dar vuelta. Si sienten que aquí se les va a hacer un poco jalado, pueden aumentarle puntos. No tengan miedo a hacerlo. Hacemos uno, dos y tres. Cuatro. Cuatro puntos altos hicimos en esa parte. Hacemos tres cadenas y pegamos nuevamente los cuatro puntos altos posiblemente en esta parte se les jale un poquito porque es la esquina pero como siempre les he dicho ustedes pueden darle más puntos para que les pueda quedar bien entonces después de esto vamos a hacer otro cuadrito sobre este lado aquí es donde les digo va a quedar un poco eh, jaladito pero recuerden que en el último punto siempre dejamos los dos puntos así entonces aquí lo que voy a hacer voy a dar doble vuelta para que nos quede un punto más grande que sería 1 2 y al tercero pegamos y cruzamos uno cruzamos dos cruzamos dos y cruzamos los últimos tres para que quede más larguito Hacemos 1, 2, 3 y doble vuelta para que quede al mismo tamaño de este. 1, 2, que sería un punto doble. 1, cruzamos 2, 2 y 2. Y ven, queda un poco más grande para que no se les vaya a jalar mucho. No se preocupen si se ve la diferencia. Esto se hace para que aumente y no se trinque nuestro tejido en la esquina dos cadenas y hacemos cuatro puntos altos 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 puntos altos Esto mismo que estoy haciendo aquí en esta esquina lo pueden utilizar en las cuatro esquinas de la servilleta ¿Por qué? Porque por lo regular siempre la esquina se jala mucho y aunque dejamos una distancia bien pequeñita aquí entre punto alto y punto alto, a veces se nos jala un poco más. Pero este podría decirse que es un truco para que no pase eso. Entonces hacemos dos cadenas y pegamos. Y recuerden, aquí no cruzamos el último. Tomamos doble hilo. Y pegamos entre punto alto y punto alto, aquí a la mitad. Tratando siempre de encontrar el mejor hoyito para que no se nos jale mucho. Cruzamos uno, dos, dos y las últimas. Tres cadenas, tomamos hilo doble y volvemos a pegar aquí entre punto y punto. Cruzamos uno, dos dos y dos y se ve un poco más ancho si lo pueden notar pero no, que no que eso no les haga sentir este indecisas esto puede pasar así entonces vamos a voltear dos cadenas y pegamos uno dos y aquí es donde van los ocho puntos uno nueve puntos

Y pegamos con dos cadenas aquí. Dos cadenas y pegamos. Y aquí para que tenga la misma distancia hacemos un punto doble, pero dejamos estos dos puntos. Tomamos doble hilo y pegamos. Cruzamos uno, dos, dos y dos. Así. Hacemos tres cadenas y nuevamente tomamos hilo doble para que no sea diferente la puntada. Uno, cruzamos dos, cruzamos dos y dos. Y miren, ahorita lo van a ver cuando ya lo termine. Entonces, a partir de aquí vamos a hacer bolitas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y pegamos. Bueno, vamos a hacer dos. Porque para que vaya girando bien. Cuatro cadenas. Y dos puntos. Y pegamos. Cuatro cadenas. Dos. Dejamos uno y pegamos en el siguiente.

1, 2, 3, 4 y pegamos. Y aquí lo que podemos hacer, solamente hacemos tres cadenas y pegamos aquí en el último puntito o donde está pegado el último de acá. Con punto deslizado, tomamos punto más y ahí cortamos. Yo aquí mi hilo ya se me terminó. Entonces, así le voy a dejar. Ahorita le corto. Entonces, mire, quiero que vean. Que aunque la punta aquí salió un poquito más separada, pero giró muy bien. Entonces, esto pueden hacer aquí. Obviamente son dos puntos. Aquí estoy haciendo tres para que para que nuestra punta gire bien y al momento de extenderla, pues no se jale. Entonces, este puede ser, pueden hacerlo así. Espero que les guste. Espero que eh, me, haya, me hayan entendido. Y si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, me los pueden dejar.